Palabras de vida, soy el pastor Washington Villarroel y estamos aquí para pasar un momento espiritual, un momento de estudio de la palabra, un momento en el cual podemos venir y acercarnos a Dios a través también de ese estudio profundo, rogando siempre que el Espíritu Santo sea el que dirija desde principio a fin a esta pequeña predicación, este pequeño compartir de la palabra que tenemos con todos ustedes. Queremos, Señor, a pedirte que tú nos ayudes para que a través de estas pantallas mucha gente también pueda llegar al conocimiento de esta bendita verdad. El tema que traigo hoy es Getsemaní. Getsemaní es un jardín muy especial donde el Señor Jesús iba siempre a orar y que tuvo un momento muy trascendente en su vida. Pero antes de pasar a esto, vamos a hacer una oración para que el Señor pueda utilizar a este servidor al presentar este maravilloso tema. Vamos a orar. Padre Celestial, con agradecimiento en el corazón venimos a ti y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes primeramente para que al hablar de este tema tan hermoso de Getsemaní, cada uno de nosotros podamos venir a no, sobre nuestras rodillas y entender tu amor sin límites por cada uno de nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté en medio de todo este tema y que tus santos ángeles nos ayuden para aquellos que nos escuchan y para aquellos que quizás por primera vez puedan venir al conocimiento o a escuchar acerca de ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de predicar tu palabra. Y gracias por tus bendiciones en medio de un mundo que realmente nos trae mucha incertidumbre y a veces mucho dolor. En el nombre sagrado de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar ahora en el tema de este día que lleva por título Getsemaní. Getsemaní es un jardín que estaba un poquito ahí en las afueras de Jerusalén, donde el Señor Jesús iba constantemente a orar. Era su lugar predilecto, pasaba noches enteras orando, pero también fue un lugar donde ocurrió algo, pero muy, muy especial en la vida del Salvador del mundo. Poco después de que él tomara la última cena con sus discípulos, él se dirigió a Getsemaní y ahí iba a ocurrir algo muy especial. De eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy día, porque este es un tema muy extenso. El tiempo también no es muy largo. Así que vamos a ir directo al tema de este día que lleva por título Getsemaní. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40 dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino a la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este es un versículo que para muchos les trae muchísimos problemas e inconvenientes. Incluso yo he llegado a escuchar a pastores que enseñan que el Señor Jesús murió un día miércoles, o jueves para poder hacerle entrar los 3 días y las 3 noches. No, como nosotros sabemos que la Biblia dice que Cristo pues murió un día viernes en la tarde. Entonces la gente dice, ¿cómo? Si tenían 3 días y 3 noches y murió un día viernes en la tarde, pues la primera noche viene al sábado, hay una, y del sábado al domingo hay otra, falta una noche. Entonces algo aquí no está bien, algo no se está cumpliendo. Lo que no entendemos es el versículo. El versículo dice
En el versículo 40 dice, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y todos piensan que estar en el corazón de la tierra es estar muerto. ¿Era eso lo que el Señor se refería? Pues veamos un poquito lo que dice Jonás mismo, Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Le pregunto, ¿estaba muerto Jonás? No, no estaba muerto. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. O sea, él estaba en las profundidades dentro de un pez que tampoco era una ballena, como algunos dicen. Era un pez grande que Dios mandó para que se lo tragase. Y entonces lo llevó a las profundidades del mar. Pero él no estaba muerto. Estaba en momento de suma angustia. Y dice que él, a pesar de estar en las profundidades, Dios lo oyó. Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjense bien que Jonás no estaba muerto. Estaba casi al morir, pero su mayor problema era la angustia que tenía porque había descendido a lo más bajo y estaban, a pesar de su situación, el Señor había escuchado su oración. Entonces, vamos a ver lo que dice el Salmo 143, capítulo 3 y 4. Dice así, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. En otras palabras, el Señor estuvo en el corazón de la tierra y dijo que así la señal le va a ser dada en Jonás, ¿no? Pero Jonás nunca murió, y él estaba en una tremenda angustia por haber desobedecido a Dios. Pero el Señor Jesucristo también entró en una tremenda angustia antes de morir. Y esa misma angustia que vivió Jonás, pues la vivió también el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo la comenzó a vivir? ¿Cuándo estuvo en el corazón de la tierra? ¿Cuándo estuvo postrado en tierra? Fue justamente en Getsemaní. ¿Por qué? Porque en Getsemaní fue cuando el Señor comenzó a recibir los pecados de todos nosotros, puestos sobre él, y eso trajo sobre el Señor Jesucristo una angustia tan terrible que él casi murió ese día. Si no hubiera sido por la intervención divina de enviar a un ángel que lo alentara, lo fortaleciera, el Señor Jesucristo hubiera muerto en ese momento solamente porque él era tan santo y sus pecados y mis pecados fueron puestos sobre él, que él desfallecía por sentir el pecado sobre él, y a pesar de que él no lo había cometido nunca. Eso es verdadera santidad, sentir que el pecado nos aniquila. Pero nosotros hoy en día hemos jugado con el pecado. Tomamos el pecado como si fuera nada, como si fuera algo de todos los días. Claro, nos han enseñado que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que es normal pecar. Pero el Señor Jesucristo nos dice que todo aquel que viene a Él, pues no tiene que seguir pecando, porque ahora tú y yo estamos bajo un poder distinto, un poder reformador. Y ese poder es el que el Espíritu Santo nos proporciona para dejar de ser lo que hemos sido y comenzar a ser lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el Señor estuvo 3 días en el corazón de la tierra. Ese jueves, cuando estuvo en Getsemaní,
Pues ese fue su primer momento en el cual bajó a la tierra, se humilló y los pecados fueron puestos sobre él. Y su angustia fue tremenda, igual que la angustia de Jonás. Y así como él estuvo 3 días, él estuvo 3 días también en sufrimiento y también en muerte. Por eso que jueves, de jueves a viernes una noche, de viernes a sábado 2 noches, sábado, domingo 3 noches y ahí están también los 3 días. Exactamente, no hay que agregarle nada de que la Biblia nos dice, solamente hay que interpretar lo que la Biblia nos enseña. En el libro de Marcos, capítulo 18, versículo 20, dice así: Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro le preguntaba: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. De los 12 que él había escogido, bueno, 11 él escogió. El 12, que era Judas, él vino a ofrecerse solo. Él no fue llamado, pero el Señor lo recibió. Lo que muestra que nosotros tenemos a un Dios misericordioso que no rechaza ni siquiera a los que sabe que no lo van a aceptar. Aún a eso les da la oportunidad de recibir lo que el Señor Jesucristo está dispuesto a darnos. Y claro, usted sabe la historia, fue el único que nunca, nunca abrió su corazón al Señor y abrigó constantemente las mismas pasiones que él tenía antes de conocerlo. Su mayor pasión era el dinero. Y entonces, como él quería dinero, le fue ofrecido monedas de plata, 30 monedas de plata, por entregar al Salvador. Y él pensó: Yo sé que él tiene poder, yo sé que él se puede salvar, así que lo vendo. Si él se salva, como lo ha hecho muchas veces, se escurridizo, aparece, Dios le da poder. Y yo me quedo con el dinero. Pero cuando él se dio cuenta de que el Señor Jesús no hizo nada por salvarse y lo vio, empezó a ver que lo encadenaron y que lo golpeaban y que todo había sido realmente una verdadera trampa para él de parte de Satanás, ahora él se sintió que no valía nada y terminó quitándose la vida. Pero vamos a seguir. Juan capítulo 18, versículo 1 al 6, dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué cayeron todos a tierra cuando él pronunció ese yo soy? ¿Cuál era la razón? Pues el Señor Jesús hizo algo muy, pero muy impresionante en ese momento. Lo que él hizo fue reconocer y mostrar exactamente quién era él. ¿Quién es el gran yo soy? El gran yo soy es nada más y nada menos que el nombre que comparte él con su padre, Jehová, porque Cristo Jesús comparte el mismo nombre con el Señor, su padre. Y ese nombre, yo soy, es uno de los nombres que el Señor Jesucristo también recibe. Miren lo que ocurre. Vamos a ir al siguiente versículo, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice así: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy, y dijo: Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Esto fue cuando estaba la zarza, esa
el arbolito que se estaba quemando ardiente, y entonces Moisés fue llamado y fue traído delante de esa zarza, y entonces ahí le dijo, yo dile que yo soy te envió cuando lo mandó a liberar al pueblo de Egipto. Ahora todo el mundo dice que el que estaba era el Padre, Jehová, porque también el relato bíblico dice que es Jehová. Pero yo soy, en este caso, era el Hijo, no era el Padre. ¿Cómo sabemos que era el Hijo? Muy simple. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el Padre nunca, nunca vino a este mundo, nunca nadie vio su rostro, nunca nadie se le presentó. El único que le ha dado a conocer es el Hijo. Y fue Él, el Hijo, el que estuvo en el Sinaí, el que dio las tablas de la ley, el que habló con Abraham, el que hizo todas esas cosas, era el Hijo. Y ese gran yo soy es nada más y nada menos que el mismo que se entregó por cada uno de nosotros en el Getsemaní, cuando entró en el corazón de la tierra, ese al cual tú y yo le debemos todo y que realmente el mundo no le da todo la gloria y la honra que él se merece. Vamos a ir a la siguiente figura. Aquí les quiero mostrar, este es el verdadero huerto de Getsemaní como está hoy en día. No sé cuánto habrá cambiado con respecto a lo que a cómo estaba en el tiempo del Señor Jesucristo. A continuación veremos otra imagen más de Getsemaní, que se ve como un camino. Vamos a pedirle que lo cambien. Y entonces, en ese huerto era exactamente donde el Señor Jesucristo pues caminaba, y ahí se ponía en las noches a veces enteras orándole al Padre Celestial, porque necesitaba del poder para llevar a cabo lo que él tanto buscaba realizar sin que nada ni nadie se interpusiese en este camino realmente doloroso para él. Pero camino que lo hacía por amor, porque él amaba al pueblo, amaba a los seres humanos, a pesar de nuestra condición pecaminosa. La sierva del Señor, en el libro Cada día con Dios, es una matutina, septiembre 15, que es la que vemos a continuación, nos dice lo siguiente: Cristo se podría haber librado cuando pronunció las palabras en el Getsemaní, yo soy. Inmediatamente lo rodearon los ángeles y esa multitud tuvo plena evidencia de que Cristo contaba con el poder de Dios. Cuando esa turba asesina retrocedió, tropezando mientras trataba de aferrarse al aire para sostenerse y caía pesadamente en tierra, hubiera sido fácil para Cristo mantenerlos indefensos y postrados para pasar en medio de ellos sin sufrir daño alguno. Qué cosa más rara todo esto, ¿no? Él habló dos palabritas. Dijo, yo soy, porque ese es uno de los nombres y el título de su nombre. Y cuando él hizo eso, él utilizó la divinidad que el nombre le otorgaba. Entonces todos ellos cayeron. Y dice que la sierva del Señor, que él pudo haberlos dejado ahí en el suelo indefensos sin poder moverse. Y él pudo haber pasado por el medio y mirarlos a todos y caminar, irse tranquilamente y salvarse. Pero la realidad es que él decidió justamente entregar su vida por nosotros. Él mostró quién era para que todos ellos que estaban ahí se dieran cuenta de que él era Dios, de que él era el gran yo soy. Y que el universo entero celestial estaba con él. Claro, los que estaban ahí no podían ver a los ángeles, pero el mundo espiritual acompañaba al Señor Jesucristo donde quiera que estaba. Claro que no podía intervenir porque Dios les decía que lo dejaran, que él tenía que cumplir una labor. Y ellos muchas veces lloraron por las cosas injustas que el Señor Jesús recibió por nuestra causa. Vamos a seguir con la siguiente slide, que también es de la misma matutina. Vamos a pedirle que la cambien. Muy bien. Dice,
Cada día con Dios, septiembre 15, no es extraño que Judas, aún entonces, se aferrara a su odio y mantuviera su propósito hasta el mismo fin. Si se hubiera arrepentido, si en ese momento hubiese confesado su pecado, si su corazón de traidor se hubiese quebrantado, habría recibido perdón. Pero la obstinación satánica aumenta en proporción directa con la luz recibida y rechazada. Fíjense bien en esto. Mientras más luz tengamos nosotros, más terriblemente Satanás se obstina y peores son las consecuencias de nuestro pecado. El Señor tiene mucho más misericordia con aquellos que no han recibido luz. Y eso no significa que, entonces yo no voy a estudiar más para... No se trata de eso. Se trata con aquellos que no han podido recibir luz, no los que no han querido recibir luz, sino aquellos que no han tenido la oportunidad. Pero usted y yo hemos tenido toda esta luz y dice que la obstinación satánica aumenta en proporción directa con la luz recibida. En otras palabras, mientras más usted y yo sabemos, más luchas tenemos contra Satanás. Por eso el Señor Jesús pasaba noches enteras orando. Y usted y yo, que somos de inclinación hacia el pecado, pues más debiésemos orar, más debiésemos pasar tiempo en comunión para la preparación y así Satanás no tenga cómo derribarnos tan fácilmente. Dice, las invitaciones, las amonestaciones acerca de los peligros venideros no modificaron el propósito de Judas porque su corazón no había cambiado. Yo también puedo estar en la iglesia, puedo pasar años, puedo llamarme a mí mismo seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, pero le pregunto, ¿nuestro corazón ha cambiado? ¿O estamos igual? ¿Estamos igual o incluso peor que antes? ¿Hemos seguido al Señor Jesucristo a Getsemaní? ¿Hemos seguido al Señor Jesucristo donde quiera que vaya? ¿Hemos seguido sus huellas o estamos en nuestros propios caminos? Y cuando nos conviene, pues ahí nos acordamos de Jesús. Y cuando no nos conviene, también nos olvidamos de Él. Vamos a ir al siguiente slide. Que en la misma matutina dice, mediante un breve resplandor de su gloria, podía haberlos extinguido. Eso era lo que Judas esperaba, porque en varias oportunidades Cristo había escapado. Pero esta vez no escapó. Muchos piensan y dicen, el pueblo judío lo entregó. Y sí, el pueblo judío lo entregó, lo vendió, lo rechazó. Pero la realidad es que Cristo no murió porque lo entregaron. Cristo murió porque Él entregó su vida. Nadie, ni un solo ser humano podría haber puesto su mano sobre Él si Él no lo hubiera permitido. Él entregó su vida, Él puso sus manos, Él puso su cuerpo. No es que lo obligaron. Él lo hizo de tal forma que solamente a través de Él, usted y yo podíamos encontrar sanación, salvación, restauración y una mejor vida. Le pregunto, tenemos cosas que agradecerle al Dios del cielo, muchísimas, pero en especial al Hijo, porque Él no escatimó absolutamente nada para venir aquí a un mundo caído, a un mundo que no mostraba ni amor, donde había violencia, donde había todo, y lo abandonó todo para tratar de alcanzar a los menos. Porque a pesar de que muchos serán salvos, la gran mayoría lo ha rechazado. Y en la parte final de la tierra, la historia no va a ser distinta. La gran mayoría se irá por el camino ancho, como dice Mateo capítulo 7, versículo 14, si es que no me equivoco, donde dice que todo el camino que lleva a la perdición es ancho y muchos son los que entran por ella, pero el camino que lleva a la salvación es angosto y muy pocos los que lo hallan. Por eso es que usted y yo debemos buscar la manera de llegar a conocer la verdad para que nadie ni nada nos desvíe. Vamos a ir a la siguiente slide para ir avanzando. Es la misma matutina. Dice así, Judas no es el único ser humano que ha transitado por ese terreno. Judas era un hombre que poseía cualidades valiosas, pero no quería aprender.
Cuando alguien se relaciona con otra persona que lleva el mensaje del cielo y oye la verdad pero no la pone en práctica, ésta se empequeñece hasta llegar a ser indigna de atención para él. Así ocurrió con Judas. O sea que Judas no es el único. Usted y yo podemos estar haciendo exactamente lo mismo hoy en día. El hombre debe creer la verdad, dice, debe modificar su conducta y ponerse de acuerdo con la luz que resplandece sobre él. Entonces, si usted y yo estamos escuchando toda esta bendita verdad, pero no hay cambios en nosotros, pues nosotros somos un Judas más. No hay más opción. Es lo que dice la sierva del Señor. Y usted y yo no queremos ser como Judas. Por lo tanto, le pedimos a Dios que nos cambie, que nos transforme y que nos lleve por el camino diferente, por el camino distinto, por el camino angosto. Vamos a la siguiente slide. Frente a la luz y la evidencia, hablando de Judas, decidió seguir su propia conducta y hacer su voluntad. Esto es algo muy común hoy en día, hermano. Hoy en día mucha gente, más que confiar en lo que está escrito, más que confiar en las cosas que nosotros tenemos reveladas, confían en sus propias decisiones y en nuestras propias conclusiones. Y ese es un error gravísimo. Dice la sierva Señor, la paciencia de Cristo, su amable reprensión que brotó al fin de los labios divinos, no quebrantaron su terco corazón. Y hoy en día hay mucha gente así. Piensan que están haciendo bien lo que están haciendo. Ni siquiera las palabras de Dios pueden movernos. Su prolongada persistencia endureció su corazón. Vio a dónde lo conducían sus pasos, pero los agentes satánicos lo rodeaban y no tenía poder para librarse de la trampa. Los atributos humanos tan largamente acariciados, la decisión de no aceptar la luz, le impidieron ver todas las consecuencias de sus actos. Y usted y yo podemos estar exactamente en el mismo camino. A lo mejor llevamos tanto tiempo cometiendo errores que ya no tenemos fuerza para salir de ellos. Y eso fue lo que ocurrió con Judas. Judas, mientras estuvo con Cristo, robaba dinero, dice la sierva del Señor. Nunca quiso limpiar su corazón y siempre estaba tratando de mostrar de que él era uno de los demás, pero verdaderamente no lo era. Y cada vez que podía robar dinero, lo ponía dentro de su bolsa. Y claro, era el tesorero. Y todos lo tenían como una persona muy, pero muy culta. Hablaba muy bien, se expresaba muy bien, vestía también bien. Pero tenía un corazón corrupto. Y ese es el corazón que Cristo ve, pero quien es uno de nosotros ve. Y a pesar de todo lo que aprendió el Señor Jesucristo, nunca abandonó eso. Y ese mismo pecado fue el que lo condenó el día de su muerte. Por eso es que cuando el Señor venga, la iglesia que Él viene a buscar es una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga. Significa que usted y yo no podemos tener ningún pecado el cual Satanás nos pueda tomar. Si hay un pecado, tienes que ahora librar luchas para poder librarte de él. Ahora tienes que eliminar ese pecado, porque ese pecado va a ser lo mismo que hizo con Judas. Nos va a dejar separados de Cristo para siempre. El libro Conflicto y Valor, también otra matutina de noviembre 6, dice: Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Usted y yo quizás estamos exactamente en el mismo barco, en ese mismo bote. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar si usted y yo somos más parecidos a Judas que a Juan, que
que a Pedro, porque todos vamos a la iglesia y Pedro era mal hablado y Pedro era así como impulsivo y Juan tenía otras características, Andrés también, pero el mejor comportadito, lo dice Elena de White, era Judas. Y nosotros, claro, vamos a la iglesia y nos comportamos muy bien en la iglesia. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Y eso es lo único que a Dios le interesa. No le interesan las características externas. Y a lo mejor en nuestro corazón estamos deseando cosas que Dios no aprueba y que van a dejarnos fuera de lo que quizás nosotros decimos desear. Usted y yo podemos ser como Juan o como Judas. Juan, a pesar de sus defectos, se dejó moldear por el maestro. Judas, a pesar de sus defectos, no quiso abandonar esos mismos y continuó abrigando y albergando cada uno de sus malos deseos al punto que terminó completamente perdido. ¿Se aplican a Judas lo que el Señor Jesús hizo en Getsemaní? Bueno, lo podría haber aplicado si él se hubiera arrepentido y hubiera aceptado, pero no se arrepintió. Escuchó a Satanás y quitó su vida. Y con eso condenó para siempre su salvación. Claro, su salvación había empezado a ser perdida de mucho tiempo. No fue en Getsemaní, no fue esa noche, no fue cuando él se ahorcó, fue cuando empezó a rechazar las enseñanzas del Señor Jesucristo día a día. Y en vez de escuchar y dejar que su corazón fuese transformado, él seguía maquinando en su cabeza cómo lo iba a hacer para obtener más dinero para su propio bolsillo. Y usted y yo a lo mejor no tenemos nada que ver con dinero, pero podemos estar haciendo otras cosas para obtener quizás otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos está a nosotros sujetando a este mundo? A lo mejor yo tengo situaciones difíciles. A lo mejor mi boca no la puedo controlar y siempre estoy hablando de los demás. O siempre me estoy peleando con los demás. O tengo una actitud conflictiva. O hay cosas del mundo que me atraen y no las puedo abandonar. A lo mejor es el alcohol. A lo mejor es el tabaco. A lo mejor es salir, el baile, la música. Situaciones prohibidas. Pues tú sabes lo que hay. Tú conoces lo que tú eres. Pero cualquiera que sea la situación, si tú y yo seguimos en contacto con esas cosas, pues estamos siendo igual que Judas. Porque así como Judas siguió aferrado al dinero y nunca lo quiso entregar, nunca quiso soltarse de eso que lo ataba a este mundo, tú y yo podemos estar siendo atados de otras formas diferentes a este mundo. Y así como Judas terminó mal, tú y yo también vamos a terminar mal, a no ser que abandonemos ese pecado. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 34. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Esto fue el momento en que él llegó a Getsemaní y le dijo: yo me voy a apartar, ustedes quédense acá y velen mientras yo voy a recibir, ¿cierto?, los pecados del mundo. Y le dijo: velad, velad, quedaos aquí y velad. ¿Qué es velad? Es mantenernos despiertos. Pero hoy en día lo que la iglesia menos hace es estar despierto. Nosotros nos pasamos dormidos por mucho tiempo. Y ahora que ha venido todo este asunto de la pandemia y muchas cosas se nos están haciendo ver que estamos más cerca del final, pues igual no queremos despertar. Seguimos dormidos, muy parecido. El Señor Jesús estaba en medio de la conmoción y los discípulos estaban completamente en un sueño profundo. No los despertaba ni la gravedad del momento en que ellos bebían. Isaías capítulo 53, versículo 6, nos dice exactamente lo que el Señor Jesús fue a hacer cuando se alejó de ellos tres. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Exactamente, el Señor Jesucristo fue el que tomó tus pecados, mis pecados, los pecados desde Adán hasta el último fueron puestos sobre él. Por eso es que él casi murió esa noche, porque el pecado para él era la cosa más terrible que podía ser. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 43, dice así: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo a los discípulos: Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Ves? Cuando el Señor llega ahí a Getsemaní, le dice a sus discípulos: Orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque Satanás es el rey y el príncipe de la tentación. Si tú y yo no estamos orando y velando, pues él va a venir con su tentación y nos va a desviar del camino. Y entonces cuando él fue y se postró delante del Padre y fueron puestos los pecados, él empezó a entrar en una lucha tremenda, porque su naturaleza santa no podía resistir el pecado. Y él le dice al Padre: Padre, espero que esta copa pueda pasar de mí, o sea, que él no tenga que hacerlo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él no quería el pecado, pero sí quería salvarlo. Y por causa de ese amor fue que bebió esa copa por nosotros. Ahora nosotros también nos es puesta la copa del pecado delante de nosotros. Y aunque Dios nos da el poder para dejarla, muchos estamos inclinándonos a beber de esa copa. Esa copa puede ser de muchas maneras, pero tú y yo tenemos que abandonar esa copa si queremos seguir avanzando y queremos llegar al cielo. Lucas 22, 44 nos da una información mucho más profunda. Lucas era doctor y dice: Y estando en agonía, refiriéndose a Cristo, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesucristo estaba luchando constantemente contra ese poder que en ese momento lo rodeaba. Los demonios lo habían rodeado, porque ahora venían y le decían: Tú estás tomando el pecado del mundo, ahora tu padre ya no te va a amar, tu padre te va a abandonar, aquí te vas a quedar. Satanás venía con toda su fuerza. Pero dice que mientras más agonía estaba, más intensamente oraba. Pero él mandó a sus discípulos a que orasen con él, y sus discípulos estaban dormidos. Hoy tú y yo, nosotros también debiésemos estar en intensa oración por las cosas que están ocurriendo, pero seguimos dormidos. No queremos despertar. La historia se repite. Mientras el Señor Jesús intercede, ahí él aceptó los pecados, pero ahora intercede por nosotros allá arriba en el cielo. Él está intercediendo ante el Padre por nuestros pecados y nosotros seguimos durmiendo. Seguimos escuchando la voz del enemigo. El siguiente slide habla del libro La Maravillosa Gracia y habla acerca de la agonía del Getsemaní y dice: En el huerto de Getsemaní, Cristo sufrió en lugar del hombre y la naturaleza humana del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpa del pecado, hasta que de sus labios pálidos y temblorosos surgió el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La naturaleza humana hubiera muerto en ese momento. Allí mismo, bajo la horrible sensación de pecado, si no hubiera venido ángeles del cielo para fortalecerle a fin de que pudiera soportar la agonía, Cristo estaba sufriendo la pena de muerte, que fue la sentencia del transgresor de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo
no podía morir en Getsemaní. ¿Por qué le mandó un ángel para que lo fortificara, para que lo fortaleciera? ¿Por qué no lo dejó morir? Si él moría, ¿hubiera fracasado el plan de salvación? ¿No hubiera muerto por nuestros pecados de igual forma? ¿Alguna vez se hizo usted esa pregunta? Porque estuvo a punto de morir. Dice que la agonía que hacía que de su frente salieran grandes gotas de sangre. Eso ocurre única y exclusivamente cuando el sufrimiento es tan fuerte que el corazón explota y sale la sangre por los poros, porque los vasos capilares, las venas también explotaron. Generalmente una persona que le pasa eso muere. No puede sobrevivir ante tal magno sufrimiento. Mueren. Pero el Señor Jesús fue fortalecido por un ángel que lo trajo, que llegó a su lado y lo fortaleció para que él pudiese ponerse en pie nuevamente y ejecutar el plan. ¿Por qué el Señor no permitió que muriese en Getsemaní y sí en la cruz del Calvario? Bueno, era justamente para que se cumpliese la Escritura. Estaba escrito que el Señor Jesús iba a morir por nosotros, pero iba a morir una muerte cruenta, una muerte terrible, una muerte de vergüenza, y la única muerte era en la cruz. Por eso el Señor lo sacó de ahí y después lo dejó morir en esa cruz, en esa cruenta cruz que tú y yo conocemos ya de sobra. Claro, mucha gente piensa que la cruz en sí es santa, pero la cruz en sí no es santa. Lo que ocurrió en esa cruz es lo santo. Fue Cristo el que murió. ¿Hace de Cristo a la cruz santa porque él murió en esa cruz? No, para nada. La cruz seguía siendo y sigue siendo un instrumento de tortura. Mucha gente se pone cruces como protección. La cruz nunca te va a proteger. El que te protege es el Señor Jesucristo. Imagínate, sería como si alguien utilizase una pistola y matase a alguien y que tú te colgaras la pistola aquí porque significa protección. No significa absolutamente nada más que algo negativo. Pero eso es otro de los engaños de Satanás y que muchos hoy en día lo están usando. Le están diciendo que la cruz, claro, la Biblia habla de la cruz, pero no se está refiriendo a la cruz misma, se está refiriendo a la muerte de Cristo. Es la cruz que lo está sintetizando en la cruz. Pero sigamos con nuestra presentación. En el libro En Lugares Celestiales, marzo 31, dice así: la experiencia de los discípulos en el Getsemaní contiene una lección para el pueblo de Dios de hoy. Ellos no se dieron cuenta de la necesidad de velar en ferviente oración para resistir la tentación. Muchos hoy están profundamente dormidos como los discípulos. No están velando y orando para no entrar en tentación. Leamos y estudiemos cuidadosamente y a menudo esas porciones de la palabra de Dios que tienen especial referencia a estos últimos días nos indican los peligros que amenazarán al pueblo de Dios. O sea, la sierva del Señor nos está advirtiendo claramente que lo mismo que ocurrió con los discípulos nos está ocurriendo a nosotros hoy. Usted y yo estamos también dormidos. También la sierva del Señor dice que ella vio que Satanás soplaba un estupor y que ellos no podían abrir los ojos, los tenían tan, que el sueño era tan fuerte que no se podían mantener despiertos. Y seguramente esa misma técnica está utilizando Satanás en el día de hoy para mantener al pueblo de Dios completamente dormido. En el libro El Ministerio de Curación, en el capítulo Una experiencia de índole superior, dice la sierva del Señor: Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. En la noche de la agonía de Getsemaní, los discípulos que dormían no oyeron la voz de Jesús. Mire, fíjense bien, hay muchísima gente que va a la iglesia y se queda dormida. Y dice que, yo he hablado con ellos, dice que se sientan y no aguantan, es una cosa pesada. Lo mismo que ocurrió en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú escuches
la voz de Dios. O sea, a todo el mundo los trata. A los que no quieren escuchar, pues no los manda a la iglesia, les pone otras cosas, pero a los que deciden ir, muchas veces los hace dormir. Y ellos no se entienden. Están en su casa, se sientan, y en su casa ni se duermen, pero llegan a la iglesia, a los 2 minutos, estamos completamente dormidos. Y no sabemos por qué. Bueno, porque Dios está, perdón, porque Satanás está haciendo su obra. Dice, en la noche de la agonía de Getsemaní, los discípulos que dormían no oyeron la voz de Jesús. Y cuando tú vas a la iglesia, a eso vas, vas a oír la voz de Jesús. No quiere decir que el predicador sea Jesús. Quiere decir que el predicador que utiliza la palabra, bueno, el verdadero predicador es el que utiliza la palabra de Dios para predicar. No los que inventan cosas y nunca abren la Biblia. Eso no es un predicador, es un charlatán. Es un, no sé qué nombre darle. El verdadero predicador se enfoca en la palabra de Dios. Dice, tenían una percepción confusa de la presencia de los ángeles, pero no participaron de la fuerza y la gloria de la escena. Y cuando tú y yo vamos a la iglesia y nos dormimos, nos perdemos exactamente lo mismo. Nos perdemos la palabra de Dios, nos perdemos el fortalecimiento que tenemos en ese momento y de la gloria de estar ante Cristo en un momento en que su palabra es predicada. A causa de su somnolencia y estupor, no recibieron las evidencias que hubieran fortalecido sus almas para los terribles acontecimientos que se avecinaban. Yo le pregunto a usted, ¿no piensa usted que hoy es un día pero propicio para fortalecer nuestras almas por los acontecimientos que ya se avizoran en los horizontes de nuestro mundo? Grandes nubes negras vienen sobre el mundo. Y tú y yo debiéramos estar más que nunca con nuestros ojos muy abiertos en vez de estar cabeceando espiritualmente y durmiéndonos en las cosas del Señor. Regresemos a esta misma cita. Dice, así también hoy día los hombres que más necesitan la instrucción divina no la reciben porque no se ponen en comunión con el cielo. El Señor nos invita a que vamos constantemente a Él para recibir a través de la comunión, de la oración, de la lectura, del servicio a Dios. Hay preparación, hay lo que el Señor llama es poner sobre nosotros que somos vasijas y nos llena de su poder a través de las actividades. Pero si tú y yo estamos preocupados de otras cosas, estamos en serios problemas. La maravillosa gracia. En el capítulo, la desaprobación del Padre, vamos a esperar que cambien, dice así, mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre, como transgresor de la ley de su padre. Allí se produjo la escena de la tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. En su angustia mental, cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataban del ceño de su padre. Había desviado la copa de sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo para dar al hombre, en cambio, la copa de la bendición. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Qué hermosas palabras las que describe la sierva del Señor. Me transporta a ese momento en el cual el Señor Jesús estaba ahí frente a frente con Satanás y todas sus huestes, porque Dios se apartó de él, lo dejó solo. Satanás utilizó todo su poder para hacerle creer a Cristo de que por su pecado quedaría eternamente desvinculado de su Padre, porque él iba a beber
la copa que nos correspondía a nosotros beber. Pero él confió en la palabra de Dios. Él confió en la promesa de Dios. Él confió en que el Señor, a pesar de que él se estaba haciendo pecado por nuestra culpa, el Señor lo volvería a tomar. Porque él era solamente el garante. Era el expiador de todas las cosas que vendrían y que tendrían que haber sido para nosotros. En el siguiente slide, en lugares celestiales, marzo 31, dice así, me voy a apurar porque se me acaba el tiempo. Necesitamos una percepción profunda y santificada. Esta percepción no debe ser usada para criticarnos y condenarnos mutuamente, sino para discernir las señales de los tiempos. Debemos custodiar nuestros corazones con toda diligencia para no naufragar en la fe. Los que descuidan la vigilancia y la oración en estos tiempos de peligro, los que descuidan unirse con sus hermanos para buscar al Señor, manteniéndose apartados de los agentes designados por Dios en la iglesia, están en grave peligro de fortalecerse a sí mismos en sus propias posiciones, siguiendo los impulsos de sus propias mentes y rehusando prestar atención a las amonestaciones del Señor. En lugares celestiales, marzo 31. Qué importante es entender esto, queridos hermanos. A fin de conocerle, noviembre primero, nos dice, el verdadero cristiano no tendrá deseo de entrar en ningún lugar de diversión, ni de participar de diversión alguna sobre lo que no pueda pedir la bendición de Dios. No irá al teatro, no irá al cine, no irá a los salones de billar, no se unirá con los alegres bailarines, no participará en ningún otro placer seductor que borre a Cristo de su mente y que haga de Cristo. Imagínense lo que él tuvo que pasar para que nosotros podamos ser salvos y ahora yo lo tome a menos y lo desconsidere y haga lo que a mí se me dé la gana. Cuando él tuvo que pasar el peor de la situación. El siguiente slide dice, a los que abogan por estas diversiones, les contestamos que no podemos participar de ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. Id con vuestra imaginación al Getsemaní y contemplad la angustia que Cristo soportó por nosotros. Ved al Redentor del mundo, luchando con agonía sobrehumana, con los pecados de todo el mundo sobre él. Escuchad su oración, llevada por la brisa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La última cita que comparto con ustedes dice, Cristo no solo murió como sacrificio por nosotros, sino que también vive como ejemplo para nosotros. En su naturaleza humana aparece íntegro, perfecto, inmaculado. Ser cristiano es ser como Cristo. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe ser purificado, ennoblecido y santificado hasta que reflejemos al Señor Jesús. Querido amigo, querido hermano, tú y yo debemos entrar con el Señor Jesús al Getsemaní todos los días. Espiritualmente debemos entrar con Él para que veamos su sufrimiento y para que veamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a pagarle de la misma manera cuando Él puso y depuso toda su gloria por tratar de alcanzarnos? Pero ahora tú y yo, como Judas, escuchamos a Satanás en vez de escuchar a Dios, su palabra y su voz, y a su Espíritu Santo. No lo escuchemos. Mejor concentrémonos, veamos cómo Cristo sufrió en Getsemaní, para que ese sufrimiento nos haga comprender a nosotros que por ese sufrimiento tú y yo hoy día podemos tener acceso al cielo. Claro, ese pase que Dios nos da gratuitamente nos puede ser quitado si no aprendemos a seguir la instrucción divina. Si mi mente no está conectada con la mente de Cristo, tú y yo tenemos serios problemas. Entonces, querido hermano, querido amigo, que el Señor pueda hacer de ti un instrumento valioso en sus manos.
y que a través de tu Espíritu Santo lo pueda lograr. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Ayúdanos ahora a no ser como Judas, a no traicionarlo, a no desoírlo, a no dormirnos. Despiértanos y danos, Señor, la actitud precisa para este momento del pueblo que quiera ponerse en tus manos y predicar tu verdad a un mundo que perece. Nos ponemos en tus manos de amor y pidiéndote perdón por nuestros pecados y pidiéndote que nos laves en la sangre de Cristo, te agradecemos por tu amor eterno. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Amén.